Amigos, pues como he ido anunciando en mis redes sociales, hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar de cómo escuchar eh, al cielo. Es Nora Rodríguez, que está en el sur de España, en Málaga. Nora, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar en tu programa. Bueno, Nora, en este en este canal se ha hablado muchísimo, han, han estado muchos medios y canalizadores. Eh, hablando de, de, de vida después de la muerte y de muchas cosas, pero yo siempre digo que cada uno, yo también soy medio ni canalizador, pero cada uno tenemos una visión especial de las cosas. Por eso nació este canal hace 13 años, para que, aunque hablemos de, del mismo tema, cada uno podamos dar nuestra propia visión. ¿no? Entonces, como digo, aunque ya has hablado de este tema muchas veces, pero yo quiero que tú nos des tu visión especial, particular sobre este tema. Pero antes de nada, Nora, me gustaría que nos cuentes cómo empezaste. ¿Cuándo y cómo empezaste a conectar con el mundo espiritual? ¿Cómo, cómo ocurrió eso? Bueno, Alberto, pues mira, eh, cada persona es un mundo, llevas toda la razón. Y yo me empecé a dar cuenta, bueno, me empecé a dar cuenta, ya me cuenta mi madre que cuando tenía tres años ya empecé a ver a familiares que, que se me apareció mi abuela antes de fallecer. Yo tenía tres añitos y la describí porque yo en ese momento no estaba en Málaga, estaba en, otro, en otra parte de España, en Cataluña, por trabajo de mi padre, que en paz descanse. Uh -huh. Y ya empecé a ver mi, mi abuelita, pero bueno, lo típico. Eh, después seguí viendo seres queridos. Eh, Creía que esto era una cosa cuando ya fui creciendo, porque no lo ves todo, no lo ve, no llega y lo ves directamente, venga, con tres años, después, no, va poco a poco, por lo menos a mí se me fue desarrollando poco a poco. Eh, la, la parte más fuerte fue la adolescencia, que empecé ya a, a soñar con ellos, eh, me pedían cosas, me llamaban por mi nombre, porque me llamaban por Marianora Rodríguez, necesitamos de ti, que tú hagas tal. Uh -huh. Te puedes imaginar, porque mmm, ahora ya estamos todos, las personas que ayudamos, desde tu canal, desde. Eh, yo también intento ayudar a los demás. Eh, no hay tanto tabú como antes, pero imagínate antes, cómo era la cosa, ¿no? Yo es que te voy a cumplir también unos añitos. Pero empecé poco a poco y la verdad, Alberto, sinceramente, yo no aceptaba. No es que no aceptaba lo que tenía, lo que no sabía es qué tenía directamente, qué me estaba pasando. Y no había eh, como ahora que tenemos recursos o podemos ayudar a los demás. Entonces, lo bueno que conté fue que mi, mi familia siempre me creyó, que no me puso de, ya saben, ¿no? De hay que ver la sociedad, de locura. Y bueno, y así empecé poco a poco hasta que me di cuenta de que eh, no lo había buscado yo. Eh, yo no busqué, eh, a ver, entre comillas, yo estudié maquilladora profesional, estuve trabajando en muchos supermercados. Pero yo no busqué ese medium, la palabra medium me la pusieron o me la dijeron ellos, que era lo que tenía que hacer, darle voz al cielo. Y, y ya empecé a, a entender que era un regalo que no, a ver, ¿cómo te explico? Estaba desarrollando una cosa que desde nacimiento, como es verdad que se dice, se nace el medium, se hace, se nace después se desarrolla, pero totalmente se nace. Yo yo, estoy, soy de esa opinión, se nace. ¿Cómo lo fui desarrollando? Eh, me fueron ayudando ellos. Sinceramente, porque yo al final comprendí, ya entendí de que no, eh, eh, no éramos nada más que un canal, uh -huh. simplemente no, no somos nadie, entre comillas, no somos nadie. Somos Nora, un canal y para dices que empezaste a canalizar con seres que han partido, pero además de con seres que han partido, canalizas con, otros, con otras dimensiones, con otros seres. Sí, sí, yo cuando ya me pasó lo de los seres queridos y ya eh, lo comprendí, y comprendí que al final esto era un regalo. Como dice una frase que a mí me encanta, Alberto, Dios no, digamos, Dios no elija a los preparados, prepara a los elegidos. Es que es una uh -huh. frase que me encanta porque así me lo pusieron y así lo entendí. Uh -huh. Entendí que esto era un don como otro cualquiera, como el que canta, como el que toca el piano. Simplemente es la parte espiritual. Uh -huh. claro. Y entonces entendí que hay que fluir y que ellos son los que me van a ayudar. Y ellos eran los que me iban a ayudar a, a, a desarrollarlo. Y entonces ya intervinieron. Porque yo pedí seguridad de, digo, yo tengo que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? ¿Qué tengo que hacer? qué tal? Yo hablaba así con ellos. Y uh -huh. ya entonces entraron los ángeles muy fuertes en mi vida. Y ya empecé a canalizar ángeles y arcángeles. Uh -huh. Y estoy hablando desde hace 15 años que salí de mi armario espiritual. Es que yo me lo, me lo, un día lo dije en una conferencia, dije, pues yo ya he salido de mi armario espiritual. Y así uh -huh. fue, salí de, así dije, se acabó ya. Eh, porque al fin y al cabo lo tienes que hacer. Te das cuenta qué es lo que tú tienes y tienes que hacerlo. Porque también te lo pide el ser querido. Te lo piden los ángeles, te lo piden la, los arcángeles y el ser querido tienes que dar esa voz. ahora todos hemos venido aquí a cumplir una misión. Totalmente. ¿Cuál, ¿Cuál es tu misión? ¿A qué has venido aquí? Pues mira, mi misión yo ya, por suerte Alberto, por suerte, eh, sé que he venido a dar, a lo que te digo, tengo mi propósito de vida y me quedé aquí porque con una semanita me iba a ir. Estaba ya en la... estaba Me estaban velando, me estaban velando en una semanita de vida. Eh, he tenido, digamos, tres veces casi he estado más para allá que para acá, para que tú me entiendas. Uh -huh. Y mi misión de vida era quedarme hasta que sí. ellos quieran, eh, para que la gente comprenda de que hay una parte espiritual, de que el cielo existe de verdad. Yo lo veo todos los días, lo comprendo porque hablo todos los días con seres queridos, con ángeles y arcángeles. Uh -huh. Con guías y maestros también, pero más con ángeles y arcángeles, y estoy para mostrar, o, o como ellos me dicen, para que la gente comprenda que tenemos unos seres maravillosos en el mundo espiritual para ayudarnos a los que estamos aquí, que todos, todos los tenemos, podemos contar con ellos, Alberto, aunque no nos lo creamos. Oye, Nora, a veces las películas de Hollywood han puesto a los medium, tú sabes, ahí con un, con un turbante en la cabeza, una bola de cristal. Y... Mírame. <laughs> sí, pero que a veces la gente que no conoce sí, sí, todavía sí. este mundo piensa pues que un medium es eso. ¿Cómo a la gente que no sabe? ¿Cómo podemos escribir qué es un medium realmente y cuál es su función eh, principal? Pues mira, yo, Alberto, eh, yo ya, a ver, desde la experiencia ya con el tiempo, porque con el tiempo vas desarrollando las cosas. Lo primero para mí, y soy muy honesta, intento serlo siempre, muy sincera, para mí la prioridad ya son los seres queridos. Los ángeles y arcángeles son seres de luz, no son, no son seres queridos, los ángeles y arcángeles no son seres queridos, pero los seres queridos, cuando vienen, pueden a hablar, a hablar, bueno, yo le digo hablar. A ver, yo tengo que ser una medium muy rara, yo lo digo, cada uno somos de una manera, pero yo no, mis seres queridos, o cuando veo a los seres queridos, no vienen, en fin, voy a darte un mensaje. No, no, a mí no se me presentan así, así, ni me dicen tal. Eh, ya he comprendido dos cosas de ellos que me han enseñado ellos todos los días, que es que se van con, eh, no pierden la conciencia. No pierden la conciencia, no existe el tiempo, es verdad que allí no existe el tiempo, pero no pierden la conciencia, no cambian el carácter al revés, si lo pueden mejorar, lo mejoran. Y para mí ellos tienen la prioridad, porque yo le digo a las personas, si, eh, cuando conecte tu ser querido, porque eso está todo preparado, Alberto, no eh, la medio simplemente es la persona que, como bien dice la palabra, eleva su energía a medio cielo y en medio cielo llega la, a la persona uh -huh. y puede desarrollar lo que te diga el ser querido. Tú estás, o mi misión, yo estoy para el ser querido. Para mí es la prioridad. Necesitan hablar, desahogarse, contarnos lo que le haya pasado. Si quieren contarnos la medio, yo en mi caso, yo no obligo al ser querido. El ser querido se pone en contacto con la medio que tenga que ponerse. Conmigo, por ejemplo, se pone en contacto cuando necesita o cuando lo, lo vean conveniente. Mm. Y para mí ellos son la prioridad. Hay, hay una figura, un nombre, bueno, a mí no me gusta mucho, pero para entendernos, que le llaman las almas en pena, que es ese espíritu que acaba de, digamos, de fallecer y está, pues, perdido, ¿no? Me imagino que como a mí me pasa, a ti te pasará, ¿no? Que te vienen a veces esas almas en pena a pedirte luz, guía, ¿no? Nora. Pues mira, Alberto, yo no sé si es que tengo mucha suerte, pero... He visto seres de todas... A ver, lo, la, las personas que fallecen, eh, fallecen de todas las maneras. Igual que nacen, nacemos de una manera y nos vamos de otra. Uh -huh. eh, yo cuando dice la, dicen, se han quedado aquí... Yo siempre les... les Perdona, que voy a apagar un poquito esto. Yo siempre les digo, aquí no se queda nadie. Yo, uh -huh. yo por lo menos no los veo que se quedan aquí. Se quedan en otro plano. Se quedan personas, digamos, que a, a lo mejor han tenido... Eh, perdona que es que voy a apagar esto para que así no nos molesten, perdona. Eh, personas que han tenido muertes muy difíciles, eso sí, pueden estar un tiempo, eh, pues sí, mal, porque la persona se va, el que se va de golpe, o imagínate que, que tiene un accidente, como si sí se va con la conciencia, no sabe, no está preparado para irse, no está preparado. Entonces sí puede conectar con la... Yo he tenido seres queridos, eh, eh, Alberto que cuando he terminado la sesión, porque yo nunca pregunto, nunca quiero que me den información las personas que vienen, nunca, nunca, yo siempre digo no me den información, por favor, que me la den que para eso venís, que me la den ellos y a mm. lo mejor hemos terminado y cuando ya se va le digo, ay, a, la, a, la, a, su, a los familiares, digo, hace mucho que falleció, nada más pregunto y se me dice, no, o se hace dos días que lo enterramos digo, ah, dos días nada más pero depende de la energía, depende si, ese si esa persona necesita despedirse no necesita despedirse si ya está en el mundo espiritual y se ha quedado anclado a una circunstancia que tenía aquí. Eh, si necesita, incluso adelantan acontecimientos. Yo mm. le digo siempre que los ángeles y los seres queridos a veces van a un 99,9%. Le digo, si de ciertos ¿por qué? Porque te adelantan. ¿Saben cuando, digamos, un hijo, imagínate, un ser querido, habla con su hijo y le dice, has tenido un nieto? Y dice, después le dice, no era, pero sí, si mi padre estaba muerto ya, no, lo siguen viendo, siguen conectados a nosotros. Uh -huh. y, lo, y se lo pueden contar. Uh -huh. Oye, Nora, para las personas que mm, están despertando estos dones, porque no, uh -huh. no todo el mundo despierta así de golpe y porrazo, hay gente que va poquito a poquito y a veces eh, ese despertar es dificultoso porque claro, cuando estamos eh, viendo o sintiendo cosas que no conocemos nos puede dar miedo. No es que Entonces... no da miedo a todo, perdona Alberto, <laughs> es que no da miedo a todo, es que no me han nacido enseñado, es que hemos pasado, imagino que que tú también uh -huh. es que hay épocas que tú ya no sabes ni lo que te está pasando ni ni ni, ni qué, qué te está pasando uh -huh. y hasta que lo vas comprendiendo sí. no iba, no te voy a preguntar Nora a las esas personas que están despertando y que tienen miedo qué consejo les puedes dar pues yo les voy a dar consejo que sí que me lo di yo misma me lo di a mí misma eh, dejarse llevar si te han puesto en este lugar y es tu despertar en el sentido que sea de estar con seres queridos de ver guía de ser sensible Déjate llevar. No, no, hagas con, no hagas como la contracorriente. Déjate llevar. Si te han puesto por algo y van a saber cómo, cómo guiarte, vas a encontrar personas, situaciones. El, el cielo es muy inteligente uh -huh. y por eso cada uno tenemos una misión. Déjate llevar, de verdad, que nos cuesta con ese miedo, que a lo desconocido. Pero ya también desde la experiencia yo puedo decir a las personas… Vamos a hacerlo diferente. O, o cuando yo he hecho algún curso, le digo a las personas, yo no te voy a enseñar, ni mucho menos, cada uno somos diferentes. Te uh -huh. voy a intentar ayudar a que tú desarrolles tus dones. Desde la experiencia que yo a lo mejor llevo un poquito más tiempo, te voy a ayudar. Pero tú tienes que desarrollar tus dones. ¿Cómo se, ¿Cómo se conecta o cómo se comunica el mundo espiritual con nosotros? Hay popularmente la idea de que a veces cuando vemos números repetidos, como el 1 1 o cosas así, sí. es una forma en la de que los ángeles o los guías de luz... Eso, son los, eso ya son de los ángeles, Alberto. Eso ya son secuencias. ¿Cómo se puede, ya, ¿Cómo se puede el... comunicar el mundo espiritual en general? Ángeles, seres que han partido... Sí. ¿Cómo, ¿cómo el... crees que es la forma más común? Que... Llamándote y... la atención para que despierte. Llamándote la atención para que despierte. Porque estamos en una vida todos, ¿eh? De estrés, estamos en una vida que no estamos. Hay mucha gente que ha despertado, están despertando, ya llevan un tiempo, y hay personas que no van a despertar, no van a despertar. Y tú tienes que seguir el camino, tú tienes que evolucionar, venimos a evolucionar venimos a aprender. Aquí se viene, a ver, yo desde mi concepto se viene a aprender. No nacemos, no nacemos, no nacemos enseñados ni mucho menos. Y Bien. seguimos aprendiendo. Entonces, ¿cómo hacen para despertarte? Poniéndote secuencia. Poniéndote secuencia, poniéndote pluma, poniéndote palabras repetitivas, poniéndote a personas que de pronto ven en redes sociales y dicen, ay, esta persona quién es, me llama la atención, te están despertando, necesitan que tú te des cuenta. Uh -huh. y, y hay mucha gente, Alberto, que, que le pasa que dice, ahora que, que estoy entendiendo esto, me estoy dando cuenta desde cuándo llevaba viendo yo señales. Las señales están ahí. El problema es que no lo vemos por nuestra vida cotidiana, nuestro estrés, nuestras circunstancias. No todo el mundo puede despertar, ni despierta a la misma vez, ni mucho menos. ¿Qué? Pero ellos, ellos dan señales totalmente. Somos pesadillos. <laughs> para que te des cuenta, son muy pesadillos muy pesadillos Me yo le digo, agradecer, la, agradecer. La, la gente que nos está escuchando en este canal, hay, hay muchísima gente de México, de Argentina de todos los países, quiero que sepáis que en Andalucía, que es el sur de España <laughs> se habla como habla Nora, con esa gracia tan especial que tenéis <laughs> <le. risa> yo hablo muy natural, Alberto es que tampoco hay que ponerse, mira como tú dices, como has dicho eh, a veces piensas que la vida tiene, que yo con todo el respeto, eh tiene que ponerse, una, yo por eso digo, yo tendría que ser muy rara, porque una túnica, una de estas, no, Mira, las personas son sencillas, somos personas sencillas con dones uh -huh. extraordinarios, pero extraordinarios como todas las personas tienen dones. Para uh -huh. mí, una persona que tenga un cantante espectacular tiene un don en la garganta que yo no lo tengo. Uh -huh. El que pinta tiene un don en las manos, el que cocina, el que. son Todos tenemos dones, unos de una manera, otros de, de otra. Pero somos más sencillos. Bueno. Uno, uno de los grandes miedos del ser humano, uno de ellos, es la muerte. ¿Qué sí, se también. puede decir? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Tú tienes miedo a la muerte, Nora? Yo no, yo ahora ya no. Además, ya desde que estoy más para allá, en el plano de arriba, abajo y subo y bajo, no, no, porque cada día tengo más claro que tengo a mi ángel custodio, que el ángel custodio va con nosotros desde nacimiento. Todos tenemos uh -huh. un ángel de la guarda aparte de los arcángeles y no son seres queridos son seres de luz creamos o no creamos en ellos y uh -huh. el Ángel te va a intentar ayudar todo lo que puede aquí y después te acompaña al mundo espiritual uh -huh. después vienen a ayudarte no viene la gente se lleva al ser querido no viene a ayudarte personas de tu linaje que tengan más fuerza y que tengan eh, más digamos, ya estén en más, en más elevación en el mundo espiritual, también vienen a acompañarte. Después tenemos grandes maestros y guías y ángeles y todo allí en el primer plano, porque pasan al primer plano. Las sí. personas, yo todo lo que estoy hablando me lo han contado a los seres queridos. A ver, que sí. es que no es, me, me, me he escrito yo, ni me lo, ni no lo he leído. Yo todo esto lo que me van contando, que son muchos años hablando ya con ellos. <laughs> Entonces me dicen, vamos al primer plano. Y yo, ay, pero el primer plano, ¿cuál es? Explicármelo, porque yo te lo tengo que explicar después. Pues mira, el primer plano es zona de descanso donde van a descansar, donde si mm. vienen agotados de esta vida, si han, de, de enfermedades, de cosas que no comprenden, van a descansar. Mm. Así van poco a poco haciendo elevaciones. Ahí no hay tiempo. Entonces, miedo real. Bueno, miedo, digamos, real a lo que estamos aquí. Mm. Al ser humano que tenemos la parte buena, la parte mala, no somos santos y hay todo en esta vida. Hay que prepararse mucho, Alberto, ahora. Nora, antes, antes de que te vayas a ir, antes de despedirnos, me gustaría, si hay algún mensaje que tus guías quieren dar a la gente que nos escucha, pues este es el momento, algo que tú quieras decir sí, o pues que ellos te estén diciendo. Que por favor, a ver, el Arcaje San Miguel, que está muy conectado hoy domingo, eh, nos dice muy claramente que tenemos que pedir mucha protección eh, no por no, no por susto, ellos no, nunca van a asustarnos, simplemente tenemos que estar todos preparados para lo que está viniendo, para los cambios tan, tan bruscos que hay a nivel energético. Hay muchos cambios, la energía de la Tierra se está moviendo de una manera, eh, las energías bajas también están subiendo mucho. Hay una lucha muy constante, eh, siempre toda la vida la ha habido, Alberto, tonos nuevos. Entonces nos pide que tengamos mucha fe, que confiemos y que pidamos que ellos nos lo dan. Ellos solamente tenemos que pedirle con el corazón, no hay que hacer más nada, hablar con ellos desde el corazón. Te van a ayudar siempre. Pues eh, a tener en cuenta este mensaje. Bueno, Enora, tú vas a estar en la novena edición de UFOE World Congress en Barcelona, Ay, sí, sí. que se celebrará en los días 14, 15 y 16. ¿Qué, sí. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer allí? ¿Qué, qué, qué, qué nos vas a regalar ahí? Pues mira, allí voy a hablar, pues, como un poquito como estoy hablando de, del cielo de los ángeles, de lo que me dé tiempo, creo que tengo un poquito, una hora, hora y media, pero lo mismo que estoy hablando. Si hay eh, ángeles, arcángeles, seres queridos y yo soy así, a lo mejor estoy hablando y me dan un mensaje, pues daré el mensaje eh, lo mismo estoy diciendo algo y, y se presenta el ángel, bueno, veo al ángel custodio de la persona, pues le diré si, si ellos me dan, me lo dicen, claro yo siempre a la orden de los jefes como yo digo, yo siempre a la orden de los jefes yo soy así, de formalica lica y, y hablarle del mundo espiritual, de que no tengan miedo de que es muy bonito también, hay que entenderlo y por lo menos, que lo que me pidieron ellos, que, que le dieran voz que, que, que ellos tenían que hablar y tenían, y por favor, que no, no se quedan ahí y que, que necesitan seguir conectando con nosotros. Nora, ¿qué, ¿qué día y a qué hora será tu intervención en Ufoli? Pues mira, eso, perdón Alberto, pero no me lo han dicho todavía la organización. Ah, sé que vale. creo que voy el viernes 14, uh -huh. cre creo que el viernes 14, pero no me han dicho todavía ni horario. Bueno, Entonces pues no puedo... eh, aquí la clave está en estar atentos eh, a este canal sí, ya, porque sí. es patrocinador y yo iré sí, sí, contando todo lo que va pasando por por Flowy World Congress. Bueno, eh, cómo te puede encontrar la gente, redes sociales, canal YouTube. Cuéntanos. Sí, Nora. Eh, pues me puede encontrar en Instagram, Nora Medio Espiritual, uh -huh. Facebook y en mi canal de YouTube, Nora Medio Espiritual. Que Bien. los domingos normalmente, eh, hoy no porque estamos aquí en directo, pero los domingos normalmente pues hago algunos directos o siempre Sí, es verdad que en Instagram me muevo mucho, me muevo un poquito más. En los directos lo suelo hacer más en YouTube. Porque es como una plataforma más tranquila. Uh -huh. y Pero estoy mucho en Instagram y en Facebook, pero más en Instagram. Bueno, en las tres partes me puede encontrar. Nora, uh -huh. medio espiritual. No hay más. Pues, Nora, eh, gracias por esa gracia. Gracias por esa gracia que tienes. Ese no, salario ti. que. Gracias Porque eh, es muy importante. He Está he muy cómoda, Alberto. Escúchame, yo he siempre, siempre he dicho que cuando hablamos de estos temas espirituales hay gente que se pone muy seria y muy, tú sabes, no, <laughs> trascendental. Yo digo que claro. no, que somos personas ante todo y hay que estar alegres y contentas. Y tú has mostrado esa alegría que llevas de andaluza española. <laughs> Así que te agradezco de verdad. Bueno, también, también, Alberto, me la has puesto fácil. Bueno. Cuando también en una entrevista se conecta con la persona y, y estás hablando normal, pues no hay mucho. Me la has puesto fácil también te doy la gracia. Bueno, yo soy muy normal y corriente a andar por casa. Nora, pues muchísimas gracias y gracias. mucho éxito en el UFLI World Congress con tu intervención. Eh, que vas a hablar más largo y tendido eh, sí. sobre el tema de ángeles y demás. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, igualmente. Un saludo. Prepárate para la experiencia más increíble en el mundo de la ufología. El Congreso Mundial de Ufología vuelve a Barcelona y esta vez es más emocionante que nunca. Y estamos emocionados de anunciar que nuestro canal de YouTube ha sido seleccionado como patrocinador oficial. Nos enorgullece presentarte a los seis talleristas que estarán presentes en este evento épico y que serán entrevistados por el maestro Alberto Lajas. Ufology World Congress 2024, el evento más esperado del año ya está aquí.